miren. Miren ustedes el tamaño de este taco. Miren el tamaño de este taco. Está de verdad impresionante. Miren nomás. No se puede. Ay, no, está con todo. ¿Nunca que me lo puedo acabar? Eso y más. Bueno, vamos a darle. De verdad que está deliciosa. Deliciosa. De lo mejor que he comido aquí en Puebla. La verdad. Ya probé las semitas. Ya probé los tacos árabes. Ya probé el pambazo de señora. Además, qué rico, la verdad. Soy Morales, creo que Carlos Rubín Jimena, Rudo Luli y Marita La Peba. Provechito, gracias. Señora Juita, perdón que se me está cortando. Pues el teléfono que ya la verdad ya está casi inservible. De modo. Muchas gracias, señora Jovita. Se fue a comentar. ¿Y cuándo va a estar Peso Pluma ya, señora Jovita? A ver, platíquenos. Peso Pluma. El 15 por la mañana, señora Jovita, me regreso a León. Ya estaré por allá en la tarde. Y depende de lo que diga mi patrona. Depende de lo que diga mi patrona. Si me quedo de planta o no. ¿Sabes en cuánto está el boleto, mamita? ¿El de quién? ¿El de Peso Pluma o el del camión? ¿Haz un jugo del valle? ¿El valle de mango o guayaba? Guayaba, por favor. Me tengo que tener tu nuevo trabajo. ¿En qué labor? Ana, ¿es eso usted? Soy empleado doméstico. No me voy a poner de este. Soy empleado doméstico. Ay, soy empleado picosa. Miren qué rico, miren qué rico. Ay, no. ¿Qué dice mi patrón? ¿Cómo estamos? En vivo $1,200, dice la señora Jovita. El de Peso Pluma, se va que el camión, el de camión está en 1,200 pero pesos. Gracias. Qué rico. No, qué rico de verdad. Miren, no se acaba. Todo lo que ya me he comido, y miren, el taco peso está igual.
favor, de tu puedes recibir saluditos. También Angélica Mercado, Claudia Verónica Gutiérrez, también saludos. Seth Villarreal. ¿Cómo está mi hija, Damia? Bien bonita, es una jovita, pero bonita. Digo que tan bonita que esta vez no da ganas de hacer otra. Como que cada niño los va mejorando. Ay, ay, ay. Dice que es bien berrinchuda, ¿eh? Dice, no, tío, es bien berrinchuda. Se enoja y ya se me hace... ¡Ah! ¡Ah! Tengo con ese saludo de Domingo Verde y Cándida me dice, por eso me tengo que decir que ese es Cándida. Ya pichaba Cándida me dice, todos unidos son bonitos. Sí, la verdad sí están muy bonitos sus hijos de Natalita. Pero yo como eso quiere hacer otro y otro, ¿verdad? Ay, sí, sí me quedó bonito, otro y otro, no, ya que le paré. Hola, Menta. Me pido tu like. ¿Por qué estás ahora en Puebla? Dice Yasmín Garibaldi. Pues trabajando, acá ando trabajando. Ando buscando el peso y donde esté yo voy. Mi patrona quedó encantada con mi trabajo, la verdad. Muy encantada. Pero ese chilaquiles rojos y verdes. Ay, no, quedaron fascinados. Yo les voy a hacer unas deliciosas guacamayas. Aquí está Libertad Toro Rico, alias La Licha. ¿Cómo está, Licha? ¿Cómo estás, Papá Cruz? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Ya no se vio con Dayana? Miren. Dice Rebeca Alba, Anita, hemos disfrutado mucho tus videos, gracias por compartir. Este joven taquero, que el templo al que hoy fuimos, que es el de San Francisco Acatepec, es de los más costosos en cuestión de una ceremonia religiosa. Dice, casarte ahí no es carísimo. Entonces, pues ni modo, voy a buscar otra iglesia, porque pues no creo que Jefferson alcance a cubrir este gasto. Ay, ahora que seguro. Dice a Daniela, que segura, manguerona. Aprovecho, señora Jovita, que tenga buena tarde. Gracias. 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 Bueno, Armando Sodos y Fátima Ramírez. Disfruté ese taco tan rico. Ya que te da un buen de hambre.
Parecía que no me lo terminaba, pero bien. Le mandé un mensaje a mi patrona. Le mandé un mensaje a mi patrona para decirle que ya compré todo lo que se necesitaba en la guacamaya. Y también le voy a hacer una salsa chimichurri. Dice Fátima, me estaba mirando tus videos en YouTube. Muchas gracias, Fátima. Bueno, María, muchas gracias. Y Daniel Navarro. Ay, ¿qué dice? Ay, Danielito, ¿cómo estás, chiquitito? Si eres tú, si eres tú, Daniel, de la oruga y todo. Muchas gracias, señor Carmen, saludos. Mira, mi historia de mi hermana. Ya, es con esto tengo. Gracias a Dios ya comimos. Miren qué bonito está aquí la ambientación del lugar. Se llama El Cornudo, no porque haya habido la experiencia, sino por ¿cómo se le nombra? Pues por la decoración que hay aquí en el lugar. Y ahí se ven estos cuernos, son como de un chivo cimarrón. De un borrego cimarrón. Ahí dice chivo. Dice toro reparo. Tortuga caimán. Un caparazón. Tortuga carey. Otro caparazón. Voy a dar un recorrido, joven, para mostrarle. Vamos.